Los profesores y directivos universitarios han sido un pilar fundamental para la consecución del histórico logro, como es la acreditación internacional de la Facultad de Empresariales. Como toda la universidad, celebran esta meta cumplida gracias al trabajo en equipo y al compromiso institucional. Con gran satisfacción, gozo y orgullo, precisamente porque nos consolida a nivel laboral en el mercado, a nivel de emprendimiento con nuestros egresados y en especial en estos momentos a estas cortes que van ya saliendo para estos próximos años. Un logro que llena de mucha satisfacción, que llena de mucha alegría, del deber cumplido de poder entregarle a toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Empresariales, del Programa de Administración de Empresas, el cual dirijo, y de la universidad en general, un reconocimiento de talla internacional. Cabe mencionar que la acreditación EQUA permite a la Facultad de Empresariales tener acceso a nuevas redes de cooperación académica y profesional en el exterior y el diseño de currículos en el contexto internacional. En resumen, digamos, por el fortalecimiento académico, por los avances que hemos tenido en el dominio de una segunda lengua, por el relacionamiento que tenemos, digamos, con el sector externo, digamos, por la alta titulación de nuestros profesores. En fin, por todas estas cosas, hoy consideramos que la acreditadora EQUA nos otorga esas 3 estrellas. Bueno, esta es una muestra realmente de todo el ejercicio integral que se viene desarrollando académica y administrativamente al interior de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y de la Universidad del Magdalena. Es una muestra más de cómo a nivel interno nuestros programas encuentran una sinergia y una alineación perfecta entre los contenidos y las exigencias del mercado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Unimagdalena es la primera universidad pública en obtener una acreditación internacional en la región Caribe, lo que la hace más visible a nivel nacional y le otorga mayor valor en su aporte a la competitividad del departamento.